Hey guys, today I'm going to be making some Mexican street corn, and I'll be making them in three different ways with these little ingredients that I have here. I'm going to start off with some fresh corn. I have some salt, a lemon. I'm going to use mayonnaise. I have some queso, cotija, some cayenne. I have these guacamole takis, and I'll be using some hot Cheetos also. Ahora voy a estar preparando unos elotes mexicanos de calle muy a mi manera. Voy a preparar tres con estos poquitos ingredientes. Tengo elotes, estos vienen siendo al gusto, son frescos. Voy a usar una cucharita de sal, tengo un limón, mayonesa, queso cotija, tengo cayenne pepper y tengo una bolsita de takis de sabor a guacamole, nomás porque eran verdes, quería tratar estos, y una bolsa de hot Cheetos. Para empezar, to start off, I have some water boiling. Ya he puesto poquita agua a hervir. Y yo no les voy a quitar todo la hoja. I'm not going to remove all the leaves, just some. Nomás le quito aquí un poquito de hoja y le corto la puntita esta. Ya que les he quitado un poco la hoja y los pelitos, miren qué bonito está el elote. Gorgeous corn that I found. I'm just gonna go ahead and grab them. I just moved some of the leaves. And I'm just gonna put them in this boiling water. Los voy a poner aquí en esta agua que hirviendo. Y le voy a agregar una cucharita de sal. All I'm gonna add is a teaspoon of salt. I'm gonna cover them and I'm gonna leave them there for 30 minutes. Ahí los voy a dejar tapados como por 30 minutos. Okay, it's been 30 minutes. I'm gonna go ahead and turn off the heat. Ya pasaron 30 minutos. Nomás le pagué a la mecha. Ya los elotes están completamente cocidos. I'm gonna get them out of here. Very careful, they're very hot. Los voy a poner aquí, a sacarlos del agua y ponerlos aquí en un bowl para que se escurran un poquito. Okay, at this process right here, you might want to let them cool down. I'm gonna say a good 5 to 10 minutes because they just came out of the boiling water and they are super hot. Yo los voy a dejar que se enfríen un poquito, algunos 10 minutos porque están demasiado calientes. Y ahorita regresamos. They cooled down already. As you can see, I leave a little bit and this gives me the opportunity to hold on to it while I'm fixing it. Ya se enfriaron un poquito y yo les dejo un poquito de las hojas nomás porque me deja agarrarlo y poderlos preparar. Para prepararlos, hay muchas maneras, cada quien a su gusto. To prepare these, anybody can do one because there's different, you know, different likings to whoever's fixing it. This is my way of doing it. Yo lo empiezo con poquito limón. Le voy a poner poquita mayonesa. I started out with just putting a little bit of lemon. All I'm doing now is adding a little bit of mayonnaise. Todo alrededor. You want to make sure that it has a lot of mayonnaise so everything can stick to it.
Voy a agarrar de aquí. Voy a mover el plato para trabajar a gusto. I'm just going to move this aside so I can work. The next step for me would be the cheese. You could either use a spoon or you can just roll it like I do. Make sure that there's a lot of cheese on it. Pueden usar una cuchara o hacer como yo le hice, nomás envolverlos ahí en el queso y no se tarda uno tanto. Estos son los hot Cheetos. Yo los puse en la licuadora y se licúan así como polvo. Quedan unos pedacitos grandes, pero nomás de removerlos. These are the hot Cheetos. All I did was I poured like half a bag inside the blender. Make sure the blender is very dry, and you'll come out with this powdery one. And also the same process. You can either roll it like I do, or you can use a spoon. Aquí también lo mismo. Le pueden enrollar como yo lo hago así, o pueden usar una cuchara también. Un poco mugroso, pero también ricos estos. These are kind of messy, but they're super, super good. Y así nos ha quedado este. Este lo voy a colocar aquí en el plato. Aquí. Ahora vamos a hacer el siguiente. I'm gonna do the second one. Also starting with my lemon. Empecé otra vez con el limón. Le voy a poner poquita mayonesa. Y lo voy a remover el plato otra vez para poder trabajar. I'm just going to move this aside so I can work. Este también lo voy a envolver aquí en el queso. A este le voy a poner la cayenne pepper. I'm going to go ahead and add a little bit of cayenne to this one. These are the original ones. And now you can add to your corn whatever you want. Supuestamente estos son los originales, pero hoy en día les agrega uno todo lo que tú uno guste. Poner un poquito más de queso aquí. Mi tercero. Un poquito. Va a ser el mismo proceso. On my last one, it's going to be the same process. Empecé con el limón, con el mayonesa. I started off with the lemon and mayonnaise. Voy a pasar al queso. Y ahora lo voy a pasar en los taquis. Estos taquis yo los puse en una bolsita y los apachurré con un palote. Entonces, a ver si tan lave, no queda tan finamente como la licuadora, pero también trabaja así de esa manera por si no tienen licuadora. What I did to this process is that I put them in a bag and I was just smushing them down with my rolling pin. Just in case you don't have a blender. They're not as fine as the hot Cheetos, but I think it'll do. Okay. Y aquí está el de guacamole. Los takis eran de guacamole. The green one was some, I found some takis with guacamole flavor, and that's what I used. And that's it for my three different kind of corns. We have the hot Cheeto one, we have the original one,
And we also have the Paki one, the green one. Y así han quedado los elotes que he preparado. Espero que les gusten. Este es de los chitos con picante. Tengo el original y tengo el de los Pakis de sabor a guacamole. Espero que lo intenten. Quiero darles gracias otra vez. Los ingredientes que usé para esto van a estar abajo en la cajita de información. I'm going to go ahead and place the ingredients under, right here under the description box. And I hope you like it. Thank you.